suscribirnos al canal de Rotre. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con una abriendo bolsitas colorita. Y es esta bolsita que encontré en la tienda de Thrift City. Es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y me costó $2.99, $3. Así que bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y sí, de hecho fui y nada más tenían dos bolsitas y compré las dos que tenían. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y bueno, lo primero que viene es esto. Miren, este es un llavero. Es un llavero así como que para, como de, ¿cómo se dice? Como para de hacer películas, como de director. Está padre. Ese me funcionaría para mis muñecas, actually. Pero sí, es este, es un llaverito. Viene un imán para el refri. Dice San Francisco. Entonces, este. Vienen unos tapes, unas grapas. Dice, sí, son unas grapas. ¡Ay, este qué bonito! No tenía idea que venía esto aquí. Ok, eso viene este que es un como un cuadernito de Snoopy. Dice Snoopy Mini Address Box. Es como para poner direcciones y así. ¡Está lindo! Y no viene usado, entonces qué padre. Super cute. Dice 1965 de Butterfly. So, es antiguo. Está súper bonito. Es antiguo, está súper bonito. Me encantó. Viene esta que es como una pluma. Dice Creative Memories, Fine Tip. So, sí, es una pluma. Viene un lápiz de Southwestern Airlines. Y vean, son, es de esos lápices que son como de colores. Escribes, escribes en colores. Viene esta, que son unas tijeras que cortas así como en onditas. Un lápiz. Una pluma. Sí, una pluma. Dice, este dice Wicked. Dice, ese ni en Glenting, y bueno, o sea, es un imán. Esto. Ah, este es un sacapuntas. Dice Museum of London y es un sacapuntas. Este está padre. A ver, ¿esto cómo se saca? A ver. ¡Oh, es un borrador de acá! ¿Y de acá? Ah, de acá es para tirarle la tinta al sacapuntas. ¡Está padre! Vean, eso es el sacapuntas aquí. Eso, esta parte de acá es como para donde se junta la basurita. Y luego de esta parte es borrador. Aunque el borrador se ve que está súper seco, seguramente no va a servir. Pero está padre. Es como de un museo. Vienen unos colores. Viene un Sharpie. Viene este. A ver, ¿esto qué? ¿Qué hace esto? Esto como que se salió todo, pero ¿qué es? No tengo idea qué es. Porque vean, trae como ositos. Deco Rush. Ah, es tape decorativo. So, esos como que se pegan en el papel como tipo, como si fueran tatuajes. Vienen un lápiz de color, un lápiz normal. Viene este, que este es un, dice Fidelity. So, este es como para ponértelo a las llaves, como para abrir puertas. Como ahora que pasamos por todo lo de COVID y todo eso, este era como para abrir las puertas sin tener que tocarlas. Entonces llevas eso contigo y puedes abrir las puertas, o sea, sin tener que tocar realmente la puerta. O inclusive como cuando pagas para poner el PIN de la tarjeta de crédito, cosas así, puedes usar esto. O sea, para eso es, está padre. Viene también este que dice Styler Art Eraser. Ah, vienen unos borradores. Y se ve que son borradores padres. Vean, viene este de goma y viene este otro que es un Kneaded Eraser. Es cool. Vienen unos... estos son como para notitas. Viene esta que dice Chocolate. Entonces es como de chocolate y son para notitas. Y luego viene este otro y dice Learning Curve Ahead. Están padres. Vienen más lápices. Y más lápices. Viene una pluma. Y otra pluma. Y por último viene otro sacapuntas. Y ese sacapuntas doble es de esos que traen como para chico y para grande. Y este abre así.
Pues sí, eso es todo lo que venía en esa bolsita por $3. Pues se me hizo bien, porque esto, por ejemplo, esas dos cosas vienen nuevas. Este viene nuevo, este viene nuevo. So, venían cuatro cosas nuevas. Aparte venían dos sacapuntas, venían pues colores, las tijeritas estas. Esta cosa que normalmente cuestan como $10, más o menos. Este me encantó, este está súper genial. Pero sí, venían muchísimas cosas. Creo que por $3 estuvo muy, muy bien. Y en esta ocasión mi favorito definitivamente es este. Me encantó este, pero también me gustó mucho este. Está padre este sacapuntas. Creo que voy a ver si saca la punta bien. Voy a lo mejor reponer el que traigo en mi bolsa, porque el que traigo en mi bolsa es algo así como este, que está más grande. Y creo que este estaría de buen tamaño para traerlo conmigo, ya que está más chiquito. Si es que saca bien la punta. Ah, es más, aquí está un lápiz. Vamos a intentar. Oh, ya, saca súper bien la punta. Y bueno, les voy a mostrar. Acá de este lado se queda la basurita. Está padre, me gusta. Muy bien, muy bien. Y pues eso está muy padre también. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.